Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El amor como fundamento de la unidad. Leo del libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ha terminado la semana de la creación. 7 días literales llenos de colorido, de criaturas estéticas, de formas variadas que mantenían una armonía y un colorido que le daba felicidad al ser humano y al mismo Dios. La creación del mundo quedó tan bien hecha que en el sexto día Dios dice, esto es bueno en gran manera, nos sobramos, nos quedó exageradamente bien, esto es perfecto. No había muerte, no había enfermedad, y la creación le fue entregada a los seres humanos como un regalo del Creador para la familia humana. Repito, todo perfecto, digno del Creador, la misma unidad de los seres celestiales se dibujaba en cada cuadro de la creación. ¿El motivo? Simplemente el amor de Dios. Un Dios que lo hace todo con amor, un Dios que lo comparte todo con sus criaturas, digno de lo que es Él, de su esencia. Un Dios amoroso. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Un regalo para que existiera unidad en todas las criaturas. Cuando Dios creó el mundo, había unidad entre el cielo y la tierra. Adán y Eva podían conversar tranquilamente con Dios, pedir consejo de Dios, hablar y aprender de los ángeles, quienes eran sus maestros. También había unidad entre los dos seres humanos creados. Ese matrimonio mantenía una unidad y una unión envidiable. No peleaban. El uno buscaba la felicidad del otro. Pero también Adán y Eva estaban en paz y en armonía con todas las criaturas. No talar bosques, no asesinarlos, no contaminar. El mundo tenía una unidad de criterio y una unidad de acción que venía desde Dios a los seres humanos. ¿Cuál era la razón? Pues que todo fue hecho por Dios, porque la base de la creación es Dios, por el amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que para tener unidad hay que tener amor. Y para tener amor hay que conocer a Dios. Ahora usted y yo vamos a comenzar a entender durante el estudio de estos 3 meses por qué es que nos cuesta tanto la unidad. ¿Por qué es que nos cuesta tanto relacionarnos con el cielo, entre nosotros y con la naturaleza? Sencillamente no hay amor en nuestras vidas. Eso no es nato. El amor es un principio que Dios siembra en nuestros corazones. Por eso durante estos 3 meses hablaremos de la unidad. ¿Qué es el concepto de la unidad? ¿Cuál es el resultado del desorden que el enemigo creó aquí en la tierra? ¿Cómo lograr esa unidad? Acompáñenos durante estos 3 meses para que veamos que el fundamento de la unidad es el amor a Dios y que ese amor lo podemos tener nosotros en nuestras relaciones interpersonales, unos con otros, y también con el universo que Dios ha creado. Nos disfrutaremos el tema de la unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.